Nos estamos yendo a buscar. No, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Nos estamos yendo en este momento a buscar el... Sí. Civic. Nos levantamos un ratito, así que ahora nos estamos yendo para el taller de Monte Garage y vamos a ver cómo quedó Civic. ¿Ansioso para ver cómo quedó? Yo confío 100% en la Qué lindo que quedó el taller, se están todos los luces apagados. Mira cómo me queda, estoy lindo el fondo. Así que nada, esperamos el Uber, porque nos vamos a ir en un Uber para hacer rapidito y ya les mostramos cómo quedó el Civic con todo el tratamiento de pintura hecho. ¡Ah, mi salud! ¿Qué hora es de verdad? 7 y 40 de la mañana. 7 y 40 de la mañana, por eso tenemos el sol justo arriba. Mentira, es unas 12 del mediodía. O sea, ¿cuánto dura en hacerlo y cuánto dura en el auto? El tratamiento. El tratamiento. ¿Y para qué sirve el tratamiento? Yo te voy a preguntar todo eso. Sí. ¿Sí no tiene sentido? No, sí, vamos. ¿Me parece que te lo pregunto yo? ¿Te lo había preguntado? No, porque lo dijiste que asusté un poco todo eso. No, se lo voy a preguntar. Hola. Buenas. ¿Apoyó nomás o...? No, apoyó, sí lo apoyó. Venían empujando. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Parece que lo hice retirar a la concesionaria. O sea, no pensé que iba a levantar tanto. Y por poco parece algo y persona. No, que se hace el polarizado, queda muy. Queda muy alto de fotito de Instagram, ¿viste? Así que lo ve. ¡Boludo! No, boludo, tremendo. Tremendo. Es otro auto. Es otro auto. ¿Cómo cambió? Qué zafado. Ah, no quiero. Me quiero guardar ahí. No, boludo. ¿Cómo le cambia no tener el polarizado también? Sí. Y... Ah,
contalo, contalo, ¿eh? Bueno, pasó un seguidor y de Brian y me dijo, ¿acá está el auto de Brian? Le dije, sí. Bueno, me dijo, yo laburo acá nomás, paso todos los días con la bici y nada, me quería dejar un regalo. ¿Y te dejó la mariposa? La mariposa que es de Chevrolet, para que, que está para hacer la mecánica para que la podamos adaptar en el centro. Bueno, gente, ahí ya lo tienen. Tenemos el Civic, la verdad que no lo puedo creer cómo quedó. O sea, miren cómo quedó la pintura. Miren los espejitos. ¿Se acuerdan que se les había mostrado que los espejitos estaban totalmente matados? O sea, se corrigió. Miren cómo se corrigió el color muchísimo. O sea, muchísimo. La verdad que no lo puedo creer. Pero bueno, acá tenemos a Tomás y a Julián, que fueron los que estuvieron laburando a pleno en el auto. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cómo le metieron? ¿Qué laburo hicieron? O sea, para que pase de lo que estaba, que ya mostré acá las tomas en el video, todo de cómo lo trajimos, y a que quede en este estado. Y sin el polarizado, que sin el polarizado es otro auto totalmente distinto. Bueno, tardamos aproximadamente 5 días de full laburo. Lo levantamos. Le limpiamos bien la llanta, el pasarruedas. Después desarmamos todo el interior. Le hicimos la limpieza completa interior. Y después pasamos a la etapa de pulido. Lo hicimos en dos partes. La primera etapa de corte. La otra de refinado y abrillantado. Y después lo sellamos con un sellador acrílico. Ok. Todo este laburo que se le hizo, ¿no? Todo así. ¿Cuánto tiempo dura el tema de la protección y cuánto eso? Depende cómo lo cuiden, más o menos lo que dice el envase son de 6 a 8 meses, de ahí depende de qué shampoo uses, cómo lo mantengan y todo, lleva todo un proceso. Ok, listo. Bueno, la verdad, fuera de joda, los felicito porque el auto quedó tremendo, quedó una bomba. Es un cambio del 100%. El auto estaba como, o sea, el color en sí estaba todo como muy apagado, como de mucho tiempo así parado, todos tenía un montón de rayas por todos lados y ahora quedó zarpado. Quitando los detalles, boludo, que ese rayón que tiene ahí todo, que eso es algo que no se puede corregir con una pulida, pero nada, son detalles mínimos, o sea, quedó súper vistoso el auto, mal, mal. La verdad que impresionante. Así que muchísimas gracias a los dos. Pero bueno, acá les dejo en su Instagram, todos los que estén interesados en esto, van y hablan con esos dos. La verdad que después de ver esto, totalmente... Aprovechen y métanle a sus autos porque cambia al 100%, mal. Tira el agua. No como los videos que le tiran la botella, ¿viste? Qué zarpado. Ah, impresionante. Impresionante. Bueno, Julián y Tomás, mil gracias, en serio, la verdad quedó increíble. Así que gente, todos vayan a seguirlos y a hacerles el aguante para jugar, hicieron un re laburo, un re laburo. Esta, la chiquita, ustedes lo laburaron, se ganaron el lugar. Va a ser una, pero no sé si va a ser la única calco que va a tener el auto sacando las originales, ponésela ahí. Cuando sacamos las otras, se ganaron el lugar en el auto. ¿Está bien? Sí. Se ganaba el lugar en el auto. Ya está. Lo que está este auto, o sea, lo que quedó. No lo puedo creer. Bueno, no sé si a veces los videos hacen justicia a lo que uno está acostumbrado a ver todos los días, porque todo cambia mucho. La va igual, la tengo que abrir acá al lado, que encima el interior está como todo. Es como que estoy manejando un auto nuevo. Un auto recién salió de la concesionaria. Mal, o sea. Pero real. El auto que el pozo. Que yo con... ¡Me veo! Lo único que estoy sufriendo ahora es que estamos en un tráfico de la concha de la lora con todo el auto así impecable, pero ya no tocaba y se pudo. Como chocaron al del. No, gente. Estábamos en el Uber se pensaba que estaba en el Galvez primero. Sí. Y segundo, estábamos parados en Lemos y nos chocaron. ¿O no? Sí.
estábamos así, estábamos quietos, ¡pum! Dice, bueno, igual ahí reaccionó el chabón, porque si no ni caía que le habían chocado. Había una Fiorino que estaba, que la estaban empujando en el carril lento, por así la estaban sacando de la ruta. El chabón, para evitar todo ese tema, se manda por una parte que es de colectivo que no te podés mandar. Chabón se manda por ahí y se pone enfrente. Claro, la Fiorino nunca lo vio, no se imaginaron que un chabón se iba a estar mandando por ahí. Claro, cuando empujaron la pelota, se la pusieron al chabón. Fue culpa del Uber. Igual te dijo, sí que lo apoyaron nomás. Mentira, yo vi cuando bajamos, le partieron el plástico de atrás. ¿Ah, sí? Sí, 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 fue un toque, sí, nos movimos los dos así zarpados. No, pero estuvo mal. Sí. Qué bueno. Sé yo. Igual el chabón reaccionó re tranquilo, yo no hubiera reaccionado así, vos menos. No, depende. Fue envidiable eso. Sí. Qué lindo ese interior negro, boludo, se lo ve todo bien negrito, prolijito, qué locura, mal. No lo puedo creer. Se pasaron los pibes, sí, mal, se repasaron. Quedó impecable. Encima que los veas con todas las luces prácticamente al sol y que el auto se lo vea lindo sin todos los rayones, todo. Esto de noche va a ser una bomba. Voy a esperar, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que sean tipo las 6. Las 6. Cuando me lleves a entrenar. Vos que te invitas a llevar a entrenar. Sí, sí, te lo prometí, así que. Así que ahí. Ahí le voy a estar haciendo unas tomas. Le voy a hacer unas tomas a todo el auto, tipo C, que empieza a caer un poquito el sol, que es cuando está la mejor luz para hacer tomas, y después en la noche, para que vean las tres cosas. Ahí bajo las luces. Ahora cuando llegamos en el sol, vamos a hacer bajo el sol, ahora cuando lleguemos, a la tardecita y a la noche, para que vean cómo quedó. Dale. Y ahí cerramos el video. ¿Dale? Dale. Y repente. Lo único malo que... Estoy filmando. Siento, ¿eh? Sí, man. El polarizado queda zarpado, sin polarizado, la verdad que queda increíble, pero me siento re en bola. Como siento que todo el mundo nos observa. Antes era como que bueno. Antes podíamos hacer cosas. Sí. No, no. No, ¿qué onda con esa amor? Mirá, está todo guasqueado. Es barro. Vayan a Monster Garage. Igual sí. Me dijo tira. No solamente lavaron el auto y le hicieron todo el tratamiento que necesitaba, por decir, sino que también se acomodaron las alfombras. O sea, se tomaron. Son re detallistas. Sí, sí, mal. Eso sí, son re detallistas. Sí, sí, sí. La verdad, que posta, unos genios. Sí, posta, muy buen laburo. Está mal. Mirá que yo no había tenido experiencias con el tema del detailing y todo eso, porque siempre uno lava, intenta pulir, hacer sus cosas. Pero dejarlo así en un taller y dejar el auto así, ir a retirarlo y que sea otro auto, es una locura. Los espejitos, cómo brillan. Los espejitos eran rosa. Sí, parabrisas, o sea, estaba todo manchado. Miren. Los vidrios, se ve todo re clarito. Antes estaba todo rayado y ahora ni se ve. Esto estaba sucio, o sea, vos estaba limpio, pero como sucio. Tenía tierra del 93, más o menos. Sí, cuando salió de la cocina. ¿Y cuando salió? No, viene ahí. No, muy lindo. Muy lindo. ¿Hace cuánto tenemos el auto? ¿Tenés el auto? Lo compramos en... Lo fui a ver. Yo no puse un peso, pero bueno, me incluye. Los primeros días de diciembre, creo. ¿Sí, no? Sí, los primeros días de diciembre, porque lo presenté a fin de año y ya lo tenía hace un mes, más o menos. En noviembre, entonces, Brian. Sí, últimos días de noviembre, sí. Por ahí. Y estamos en... ¿En abril seguimos o no? Estamos en... Mayo. Mayo. Ay, qué pelotivo, dale. Bueno, un par de meses largo, no los voy a contar. Un par de meses largo y ya lo terminamos. Sí, básicamente. Sí, prácticamente estaría terminado lo que. Falta. Que nos aprueben la BTV, ahora lo llevo esta semana. Mañana le hago los dos detalles, eso si nos dan la BTV. Y después detalle, ¿no? Hacerle la idea y balancear las ruedas. Pero como vamos a cambiar el color. Como le vamos a cambiar. El color que yo te dije. Sí. Como le vamos a cambiar. A ver cuál. No, lo voy a hacer. Como le vamos a cambiar. Pero haceme, mírame. Nah, ¿cómo le vas a poner ese color a la llanta? No, yo te estoy hablando del auto. No, es que le acabamos de hacer un tratamiento. ¿Cómo le voy a cambiar para el auto? No, por lo menos que dure 6 meses así. No, pero después. Después sí va a haber un cambio de color.
adelante. Pero más llegando a fin de año, pues. Bueno, pero... Ay, qué cara de verga. Vamos a hacer un cambio de color al auto. Bueno, en fin. Pará, a lo que quiero llegar con esta que te pregunté es que lo tuvimos un montón de tiempo y no hicimos las cosas apuradas. No, tranqui, aguanta. Tuvimos nuestros quilombos. Ah, bueno, estamos haciendo todo a buen ritmo. O sea, todo lo... Ay, ¿por qué hablamos antes? Algo toca. Me parece que hablé muy rápido. Tuvo que haber llegado primero. ¿Qué pasa al viejo este? ¿Qué pasó? Gente, ahora cuando les haga la toma en el sol. ¡Puf! 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 De detonar el guardapluz. Cuando agarré la loma esa, apoyó con el guardaplaza y lo soltó. Ah, tengo que comprar el bulón. ¿Eh? Tengo que comprar el bulón. Ah, sí. Genial. Bueno, te decía que parece fácil en los videos que vos subís hacer las cosas al auto, pero tuvimos un montón de cosas antes que no se ven, no se muestran. Sí. No solamente... Tuvimos cosas re complicadas. ¿Cuántas veces armaste el motor y nadie lo sabe? Una. No, le armaste como dos. ¿Cómo? Como dos. Que le cambiaste la junta. Ah, sí, porque había que estaba mal la junta. Por eso, pero por eso, por la junta. Ya te estaba poniendo palio. ¿Cuándo se armó el motor? Sí, eso sí. O sea, lo armamos y después era que teníamos que cambiar junta. Claro, sí, cambié la junta. Bueno, pero eso nadie lo sabe, ¿o sí? ¿Eh? Nadie lo sabe. No, pero eso fue raro porque pusimos la junta y quedó con compresión y lo único que hice fue directamente cambiar la junta y solucionó, o sea, fue raro. O sea, porque estaban los planos bien, todo, fue claro. Raro eso. Pero... No, por eso no sé, entonces la gente, hay gente que piensa que vos la tenés atada, la tenés toda. Nah, ni en pedo. Y no es fácil, pasa que la cosa es esta, es que si te lo propones, sí. Podés. No es solamente por eso, sino el hecho de que mucha gente... Pero a ver, a mí me chupa un huevo el que comenta negativamente. Vos lo sabés, a veces si sí, pero yo, a mí no me importa lo que vos pensés, yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Bueno, pero mucha gente piensa que, o sea, somos que tenemos guita o que a veces hacemos todo de una manera porque somos pelotudos. Como por ejemplo, tipo materiales o usar materiales baratos, por eso. Gente, hay que hacer explotar todo, más acá en la situación que nosotros vivimos. O sea, si el que opina así tiene toda la guita para hacer todo bien de una, todo, felicitación, hermano. O sea, pero uno no, uno se la tiene que rebuscar. Y a mí me gusta hacerlo así, fuera de joda, porque hay gente que no tiene la posibilidad de hacerlo como lo hacen algunos, que ponen toda la guita, lo hacen todo de una y también se la tienen que rebuscar y a veces no saben cómo rebuscársela y en un video pueden ver cómo rebuscársela y cambia un montón, ¿entendés? Y le cambias el estilo. Mirá, por ejemplo, con el tema del techo. Yo en mi techo, el techo de mi taller, literal, con membrana y todo, todo completo, así, el techo entero armado, ¿eh? El techo completo. Solo. Con todo, armé un techo con 50 mil pesos. Y el techo cumple su función. Y está bien amurado ya. ¿Hace cuánto lo armé el techo? Más de un año. Y sí. ¿Ya cuántas tormentas pasó y todo? Las varias. Si tenía una. Si yo te conocí a vos y no tenías el techo todavía. Claro. Imagínate que una persona... Y bueno, gente, ahora acá avisó que cumplimos un año con mi vieji. Imagínate una persona que que no tenga un techo de la bien armado o que esté juntando para un techo y no pueda. Y venga un boludo y le diga, no, pero hiciste todo mal. Claro. Vale, a vos te chupa un huevo. Me cago en el camión. A vos te chupa un huevo. Y si a vos te chupa un huevo, me chupa tres. Pero imagínate el que es posta, le importa lo que piensen los demás. Ah, sí, bueno, hay gente que sufre mucho eso. Hay gente que lo sufre mucho. ¿Sabes cuántos pibes hay que hacían un contenido recontra repiola en YouTube y han dejado justamente por pelotudo? Pero bueno, en fin. En fin, amor, el video va a durar 8 horas. No me importa. A mí sí, la gente que la gente quería que yo aparezca, aparecimos los dos. No importa. Todo fruto tiene su recompensa, querido. ¿O no? ¿O no?
playa ahí pensando, esta hija de puta. No, es que no entra todo lo que estuvimos hablando, boluda. Vas a tener que hacer un dron. Así que, gente, llegó el fin, ¿no? Ahora vas a poner no, unas tomas. No, te dije que iba a hacer todas las tomas. Y pero si no me dejas terminar de hablar, porque querés que haga todo rápido. Chau, gola, boluda. Yo voy a dejar mi cara de primer plano. ¿Por tu cara? Bueno, ahora Brian deja las tomas y se despide, ¿o no? Sí. Bueno, chao. ¿Cómo dice? Chao, gente. ¿Qué? Sí. Bueno, chao. Gente, acá, o sea, ya llegamos. Miren lo que está. Miren lo que se ve a la luz del sol. O sea, es una locura. Miren cómo quedaron los colores acá. Y acá toda esta parte. No. Es otro auto, les juro. O sea, es otro auto. Mal, miren lo que está. Hace un paneo 360, así que está en el sol. Así está en el sol es donde más cantan los detalles. Pero miren cómo queda. O sea, ahí lo van a ver bien piola. Miren cómo quedó. Así se lo ve bajo el rayo del sol. Una locura. Fuera de joda, gente, es una locura cómo quedó esto. Disculpen que tengo hecho todo un quilombo, tengo las motos, las cajas, todavía tengo que ordenar, todavía tengo que levantar esa mugre, tengo que terminar de pintar ahí arriba, acomodar eso, tengo todo hecho un quilombo todavía. Qué lindo es tener claridad en el taller gracias a la luz, pero bueno, ahí ya tenemos el Hondita, o sea, el Hondita ya quedó, como lo pueden ver, brilla, los colores se emparejaron muchísimo, muchísimo, quedó muy cheto esa parte, me gustaría ver todo lo que decían que era una poronga pintada con el sol, pero no, miren el espejito. Miren cómo quedó ese espejito estaba mate, era una cagada, la verdad, parecía que había que arrepintarlo. Sí, vieron que le dije que casi lo arrepiento, mira, al pedo, hace miren cómo quedó eso. Ya tenemos el auto terminado, vayan a seguir a los chicos de Monster, que la verdad, de Monster Garage, que se recoparon haciendo este laburo, la verdad, muchísimas gracias. Y miren ese espejito, loco, y nada, la verdad que muy contento. Celta, prácticamente armado, faltan muy pocas cosas. Civic ya funcionaba, un auto de todos los días, lo saco a la ruta, movía a todos lados, es mi daily, funcionando perfecto, moto funcionando perfecto, el taller ya lo tenemos pintado prácticamente. El año viene avanzando de una manera tremenda, así que nada, gente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que están en el aguante, se vienen un montón de cosas repiolas y creo que no tengo más nada para decir, nos vemos en un próximo video, chau.